estamos desesperados de saber qué pasó con ellos, si están vivos, están muertos, y es una incertidumbre fatal que estamos pasando la familia. De esta manera reaccionó el hermano de Edith Alfaro, tras conocer que está desaparecida en los Estados Unidos y se sienten atados de manos. El matrimonio vecino de Pérez Celedón, Edith Alfaro y Rafael Garbanzo, se encuentran desaparecidos desde el 11 de abril anterior. Ambos viajaban en una embarcación desde las Bahamas a Miami, Estados Unidos, la cual naufragó. Según les dijo un hombre llamado Luis, quien sobrevivió y fue rescatado, el matrimonio generaleño iba en el mismo barco, pero no se sabe nada de ellos. La pareja salió del país el pasado 26 de marzo y se dirigieron a Panamá para salir de este país en busca del sueño americano. Arcelio dijo que la pareja vivió anteriormente en el país norteamericano, pero que Rafael fue deportado hace 10 años a Costa Rica. Tras estar la pareja ya en el país, decidieron nuevamente hacer el viaje, y aunque ya Rafael podía sacar la visa, lo emprendieron de manera ilegal. Nos dijeron que todo era seguro. Se fueron el 26 de marzo para Panamá, rumbo a Bahamas, ¿verdad? Para pasar, ya ahí, como todo sueño americano, ¿verdad? Pasar a Estados Unidos, ¿verdad? Pero el 11 de abril ellos decidieron pasar en una lancha y lamentablemente Luis, que quedó vivo, por decirlo así, nos comentó que la lancha se hundió y que ellos lo que hicieron fue agarrar unas pichingas que habían de gasolina y vaciarlas y con eso fue que llegaron nadando a la orilla, por decirlo así, pero él comenta que mi hermana y el esposo y el otro señor ya no supo qué se hicieron. Los familiares de esta pareja están desesperados, pues tienen muy pocas noticias. Arcelio espera sacar el pasaporte y hacer los trámites de la visa para viajar a los Estados Unidos y buscar más información. Se devolvieron, al esposo lo deportaron acá y tuvieron de castigo 10 años. Ya pasaron los 10 años, pero seguramente ellos no querían ir a lo seguro, por decirlo así, pensando que eso es más seguro, ¿verdad? Y no fueron a sacar visa ni nada de cuestión, sino, y mi hermana, para que él no se fuera solo, lo acompañó, porque mi hermana sí podría ir a solicitar visa sin ningún problema, pero ella prefirió irse a acompañarlo a él, porque de por miedo también, ¿verdad? Porque tampoco ellos de eso es tan seguro. En la familia esperan pronto tener más información sobre sus seres queridos.